Els populars han explicat que s'han abstingut en la votació per respecte al candidat, però han exigit al president Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que ustedes se han dado. Els socialistes han acusat Tamames d'endolcir el verí de Vox, que representa obscuritat i pessimisme enfront del futur i l'esperança encarnada en el govern de coalició. Que frente a la nada que representa la derecha hay un proyecto progresista que conecta con la mayoría social de nuestro país. Un gobierno que tiene la mejor hoja de servicios en defensa de la gente. Tamames ja ha intervingut per respondre a tots els grups, els d'ahir i els que han parlat avui. Que yo pensaba que íbamos a tener más puntos de coincidencia que de controversia elevada a situación mitinera, porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin. Criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa, atacando principios fundamentales de la convivencia. El candidat a la presidència ha hagut d'encaixar crítiques que han vingut fins i tot del president. Nosotros hemos respetado su estatus de candidato a la presidencia del gobierno de España. Nosotros hemos respetado este parlamento. Le pido también que respete al parlamento. Els grups que han volgut han tingut 10 minuts més de rèplica per acabar d'afilar els arguments envers el candidat. Aquesta és la segona moció de censura de Vox contra Sánchez que fracassa.